Bueno, muy prontito por la mañana, vamos de camino a un coto de Castilla-La Mancha y hemos recibido hace un par de días la cola de dos LRF de la serie Pro. Nos lo ha hecho llegar Makers y bueno, vamos de camino a un coto, que la especie reina es el corzo. Estamos en marzo, los corzos ya empiezan a marcar el territorio y bueno, a quedarse las zonas, ¿no? Esa lucha interna que se produce en abril. Y es el momento un poco de controlar lo que hay en el coto, lo que no. Y como siempre vamos de la mano de Pulsar, que nos va a servir de utilidad en cuanto a localizar animales más rápido y sobre todo hacer un poco de censo de los machos que tenemos o que no tenemos. Y vamos a poner en funcionamiento, vamos a usarlo y vamos a ver qué nos aporta esta nueva serie Pro. En el coto estamos empezando a ver los primeros animales y nos estamos llevando bastantes sorpresas de años pasados, corzos que pensábamos que no iban a dar trofeo, y estamos viendo cosas y no hemos hecho nada más que empezar la mañana. Nada, ya sabéis que la esencia de Pulsar, las principales funciones las seguimos manteniendo: la paleta de colores, el image boost, la función PIP, los modos de observación, pero cabe destacar la mejora y la principal característica que hace de este Accolade 2 LRF Pro, pues una mejora bastante notable, ¿no? Sobresaliente en la imagen comparada con el Accolade 2 LRF XP50, y es el sensor NET de 25 mK. Ya sabéis que el NET es la capacidad del sensor para reproducir buenas imágenes. Contra menor es el valor numérico, menos cantidad de ruido vamos a tener en la imagen, por lo cual vamos a observar muchísimo mejor, con muchísima más definición. Al fin y al cabo, el NET, ese valor numérico, es lo que nos va a medir la cantidad de ruido que interfiere en la imagen. Entonces, con este sensor NET de 25 mK, lo que nos está proporcionando Pulsar es una calidad de imagen altísima. Ya no solo en el objeto que estamos observando, en este caso los corzos, sino también en todo lo que rodea al animal, el paisaje, las siembras, el borde del monte, los árboles, lo estamos viendo con una definición y una calidad altísima. Así que nos está vendiendo bastante bien, de muchísima utilidad, y sobre todo, como os digo, nos estamos llevando bastantes sorpresas porque estamos observando animales a una calidad bastante alta y que no nos hace falta ni siquiera muchas veces usar el prismático diurno, porque estamos observando ahora con correas el crecimiento, las hechuras, que si los tenemos en plan ya controlados de otros años son inconfundibles. Así que vamos a seguir, que el día se presenta bastante bueno y con muchas sorpresas. Thank you.
acabamos de ver un par de corzos bastante destacables. Eso no los tenemos controlados, pero son nuevas alegrías que cuando descorren veremos a ver si son para cazar este año o no. Pero vamos, uno tiene mucha pinta de ser candidato porque parece incluso viejo. Y lo que estamos observando también, estamos identificando los animales con muchísima definición gracias al ND25, pero también a otra cosa que está desarrollado y patentado por Pulsar, un software que es el Image Boost. El Image Boost lo podemos activar y desactivar en el menú principal y estamos probando a hacerlo y la mejora es bastante notable, ¿no? Unida a este ND25, el Image Boost lo que nos proporciona es una mayor nitidez en la silueta y en el contorno de lo que estamos observando, que, como os digo, unido a ese NED de 25 milikelvins con tan poco ruido electrónico y con esa calidad tan alta de imagen, añadido al Image Boost, estamos viendo con una calidad brutal sobresaliente y nos está proporcionando pues ver ese detalle en los corzos. Así que yo creo que uno de ellos es candidato seguro y vamos a seguir porque todavía no hemos visto, yo creo, uno de los más grandes que tenemos localizados y que yo creo que va a ser un buen corzo porque el año pasado era un corzo todavía joven, adulto, pero que le quedaba todavía por hacer. Así que vamos allá, que está teniendo éxito el día. Estamos viendo bastantes crías, cosa buena también para años venideros. Y ya sabéis, estamos exprimiendo las principales funciones, ¿no? La esencia de Pulsar, la paleta de colores, la función Pepe, las diferentes posibilidades que nos ofrece la marca. Y el PIP, la función PIP, ya sabéis que es ese recuadrito de arriba que sale con más aumentos. Nosotros en la ventana principal estamos viendo con unos aumentos bastante reducidos, con 2,5 todo el campo, y luego el recuadrito de arriba estamos viendo con más aumentos, que nos sirve de utilidad para ver un animal y centrarlo arriba y verlo con más detalle. Y luego la paleta de colores, ya sabéis que hay diferente posibilidad, diferente gama de colores. Y a mí me gusta usarlo dependiendo un poco la modalidad y sobre todo el entorno. Hay muchas veces que hay unos colores que son más apropiados para un terreno, otros que son menos, pero también es un poco a lo que esté acostumbrado nuestro ojo y cómo percibamos el detalle con un color u otro. Así que vamos a seguir, vamos a ir a otra zona un poco más abierta y a ver qué se ve por ahí. Ya sabéis, bueno, estamos pasando un día, la verdad, que a mí me gustan más incluso estos días que el hecho del primer día de cazar, ¿no? Todo el trabajo hecho atrás, pues en este día es cuando ves el proceso de los animales y la gestión que has hecho en el coto. Y bueno, gracias a este sensor NED de 25 milikelvins, el Image Boost, esa mejora de nitidez en la silueta con el Image Boost, esa calidad tan buena que nos está proporcionando ese sensor de NED de 25 milikelvins, pues estamos observando tanto el paisaje como los objetos que radian calor, en este caso los corzos, a una definición altísima. Cabe destacar una función muy importante que, para mi parecer, en este día, por ejemplo, la considero importantísima porque me gusta hacer backup y archivo
de los animales que tengo en el coto y poder censar tranquilamente en frío en casa los animales que hemos visto, lo que nos hemos visto, ¿no? Gracias a, bueno, a los 16 gigas de memoria interna que nos sirven para poder almacenar fotos y grabaciones, que se graba el vídeo y el audio perfectamente. Y luego también tenemos la posibilidad, que en muchas ocasiones también es bastante útil, de poder conectarlo a través de la app del Stream Vision, que podemos directamente, si tenemos prisa de ver un animal o lo que sea, pues lo conectamos a nuestra aplicación y a través del móvil podemos descargar ese archivo de vídeo o de foto, ya lo que hayamos hecho con anterioridad. Así que la verdad es que es una utilidad bastante ventajosa para poder fichar y tener localizados los animales y, como digo, pues hacer un estudio de lo que tenemos en el coto y dejarlo guardado para el recuerdo. Vamos a seguir, que queda poquita luz, queda una horita, horita y media, y vamos a ver qué nos encontramos. Pues le damos brocha al día, un día bastante bueno de satisfacciones y alegrías. Hemos visto bastantes ejemplares que los vamos a tener muy en cuenta a principio de temporada para poderlos cazar. Y bueno, pues poner un poco en resumen las principales funciones de Pulsar, la esencia, ¿no? De las funciones, por ejemplo, P&P, la función Image Boost, los diferentes modos de observación, la paleta de colores. Lo hemos estado viendo a lo largo del vídeo y, como siempre, no nos han defraudado, pero cabe destacar la función principal, la más importante que nos han incorporado, es este sensor NET de 25 mK. Nos proporciona una calidad altísima de imagen, una definición brutal, que si incluso la unimos, la juntamos con el Image Boost, ¿no? Probamos a encender y apagar, vais a ver esa mejora en la nitidez de la silueta que estamos observando. Y bueno, sumado al NET de 25, cómo vemos el animal, sobre todo también el paisaje, todo el entorno, a una calidad altísima. También, bueno, contamos con el telémetro que nos va a dar una medida exacta siempre. ¿Por qué? Porque tiene compensador de ángulos. Esto nos viene muy bien para terrenos abruptos, ¿no? Muchas veces, a lo mejor hacemos un tiro que estamos seguros, que pensábamos que la distancia era la que habíamos medido exactamente, pero si no corregimos el ángulo, no tenemos un medidor láser que corrija el ángulo, como es en este caso, los tiros muchas veces nos pueden ir altos, ¿no? Gracias a este medidor no nos va a pasar y ya es error del cazador que se le haya podido ir los tiros altos por los nervios, no por una mala medición. Y bueno, también las baterías IPS7 y IPS14, una con más carga y una con menos. Y bueno, deseando seguir probándolo y analizando un poco la situación del coto y los animales, cómo van el progreso y cómo van marcando los territorios, que ahora es la época ideal.